Bueno, pues nosotros nos venimos a un sitio precioso porque hoy se presenta oficialmente lo que son unas jornadas de exaltación de la Centolla, que sí. Coincide además con la semana del capítulo de la cofradía, ¿no? Es decir, hoy se va a presentar, creo que son dos semanas, donde distintos restaurantes presentan platos, ¿no?, para comerse la Centolla. Sí, esto es hasta, te lo explica mejor el responsable de la Asociación de Empresarios, pero efectivamente son dos o tres semanas, yo creo que hasta una semana dentro de diciembre es. Hasta el 9, he visto. Hasta el 9 de diciembre, sí. Efectivamente. Debieron empezar el torno al 14 de noviembre, más o menos. No recuerdo la fecha, pero están... Sí, está del 14 al 9, efectivamente. Del 14 al 9, y entonces sí, efectivamente, son las jornadas de exaltación de la Centolla. Y efectivamente hay unos restaurantes que preparan este plato de forma especial en estos días, a precios especiales, y para que la gente venga al Grove y deguste el rey del marisco para nosotros. Efectivamente. ¿No? Bueno, y como presidente de la cofradía, apoyáis, sois patrocinadores, porque evidentemente queréis que la gente siga consumiendo este producto, este marisco, este rey de los mariscos, ¿no? Y por supuesto vengan también al capítulo. Bueno, el año que viene tienen que venir los que no han venido. Hombre, que ya tenemos 400, este año es que ya no caben más. Desde luego, nosotros apoyamos esta iniciativa de los empresarios del Grove, porque creemos que forma parte de nuestro patrimonio, no solo gastronómico, también cultural e histórico, porque el Grove es un pueblo de marineros. Aquí se pescó siempre el marisco y el centollo es... El centollo del Grove es el mejor del mundo. Eso no tiene mérito que lo diga yo, pero ahora ya hay muchos miles de personas que dicen lo mismo, ¿no? Y yo creo que es algo nuestro, es algo tan nuestro que estas jornadas no solo no deben desaparecer, sino que hay que potenciarlas y potenciarlas y divulgarlas lo máximo posible. Nuestra cofradía, como sabes, este año moviliza aproximadamente unas 500 personas que van a participar en las distintas actividades que tenemos programadas. Y creo que es importante, como digo, no, porque no es una cosa solo de comer y beber. Es algo nuestro, es algo cultural, es algo histórico y es un patrimonio inmaterial. O si tú quieres, material, porque nos lo comemos, pero que debemos mantener y que debemos potenciar, desde luego. Okay. Bueno, pues ahora estamos con Pablo Agrelo, responsable de esta jornada de la exaltación de la Centolla aquí en Ogrove. Muy buenas. Buenos días. Buenos días. Estamos aquí con Víctor, nosotros apoyando a la cofradía, como sabe, de Centollo. Pero bueno, me comentaba que estas jornadas ya llevan 16 ediciones, ¿verdad? Sí. Y bueno, de alguna manera lo que se intenta es que los distintos restaurantes que hay aquí preparen el Centollo y que la gente venga a comerlo, ¿no? Que es lo importante. Cuéntanos, sí. ¿Cómo va? Pues este año somos 18 restaurantes. Hay 18, güey. En el cual todos pues promocionamos el centollo. Tenemos diversos platos, aparte del centollo cocido, que es el rey, la estrella, como más se consume, pero luego tenemos otros platos pues también preparados con el centollo. Eso iba a preguntarte, ¿qué tipo de plato, por ejemplo? Pues hay de todo, mil hojas de centollo, empanada de centollo, croquetas, fabas con centollo. Y este año lo que estamos potenciando son los menús cerrados, digamos, una centollada, pues unos primeros, centollo y luego una carne o un pescado, y eso prácticamente todos los restaurantes lo estamos haciendo y este año fue un éxito muy grande. ¿Cuál es la característica del centollo de Galicia, en concreto el que se pesca aquí en la costa de Ogrove, ¿no? ¿Por qué es tan bueno? Es tan bueno porque la Ría de Arosa es muy rica en fitoplancton, entonces le da un sabor muy característico en relación al mismo centollo de otras zonas, si vamos para el sur o para el norte de Galicia. Este es mucho más sabroso, el macho tiene un sabor totalmente distinto a la hembra y es muy, muy rico. Por eso a la gente le gusta más la hembra. Comercialmente, la centolla, ¿no? La centolla. Pero la gente de aquí, nosotros preferimos el macho. ¿Ah, sí? Porque tiene un sabor distinto y la carne sabe de otra forma. Qué bien. Es distinto. Bueno, y la hembra es buena, bonita por los corales, claro, cuando está llena. Claro. Bueno, hay que decir que evidentemente la centolla es el rey de marisco, pero es que aquí tenemos unos mariscos maravillosos. Y entre ellos también está el mejillón.
ahora está en su plenitud, ahora está gordito, pero muy gordo, y luego aparte está muy sabroso, porque a veces está así gordo, pero no le falta, sabor. Pero este año está muy, muy rico. Qué bien. Y el mejillón en la mesa nuestra nunca falta. Nunca falta. Podremos tener centollo, lo que sea. Pero antes unos mejillones. Pueden faltar los mejilloncitos, evidentemente. Bueno, Pablo, animamos a la gente a que ya, los que no hayan podido venir en estas jornadas, que acaban el 9 de diciembre, vengan el año que viene. Que sí. Eso lo vais a hacer todos los años. Lo vamos a hacer todos los años, pero nosotros seguimos con la centolla todavía hasta... Efectivamente. En febrero o marzo, claro, estamos todavía con la veda, ¿no? Sí, hasta que se cierre la veda. Pues muchas gracias. Gracias a ti.